Ok, gente, me han pedido una misión para Hero Killer, asesina de. No puedo poner asesino, cuánto asesina, pero bueno. De héroes. Me he visto el capítulo 1 al 10. Así que es una. Pondré primeras impresiones o alguna mierda así, no sé. Pero. Uff. Sí, no, ¿eh? Sí, no, muy, muy bestia. Estoy como. Mierda absoluta o está muy bien. No es coña, estoy como. Uy. ¿Por qué? Porque no explico la mierda. No explico una mierda, no tienes que entenderlo, pero es que el capítulo 1 es, ok, se te fue la pinza y lo hemos dado el rato. O sea, oh, puta madre, es que no puedo. Cuando hace esta cagada al inicio, tío, no puedo con ello, eh. A ver, ¿qué pasa? Estamos en un mundo en el cual la gente tiene superpoderes. Boku no Hero, ¿vale? O The Boys. Más The Boys, pero bueno, Boku no Hero lo tendrá más gente, ¿ok? Y vamos a empezar, vemos como la policía está defendiendo un banco, ¿no? Y viene un héroe y The Boys, ¿no? Mata a todos los inocentes para así matar a todos los villanos. Y le echa la culpa a todos. Oh, porque, oh, Seinen, ¿no? Como, ay, qué malo es. Entonces la protagonista viene y dice, oye, en Leo son malos y bla, 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 bla. ¿Vale? Para demostrar, entra donde está el héroe y se lo carga. Vale. Aquí hay un problema muy bestia. ¿Qué es el héroe en cuestión? Como dice bien el héroe, ¿vale? Aquí. Se cargó a todos los héroes. Todos los héroes que eran medianamente fuertes. Pero. Se los cargó. Héroes. ¿Ok? Y por si acaso no, es, lo que tengo que entender es que el protagonista dice muchas veces que este pavo es el más fuerte. ¿Vale? ¿Y qué poder tiene? ¡Super velocidad! Así el prota puede golpearle. La super velocidad es tan supermente velocidad que la primera puta escena del pavo este. Vemos cómo mata a todos en microsegundos. ¿Vale? ¡Pum! Cortar cabeza. Pero no puede con la pava. Lógica, a tomar por culo. Empezamos bien. Lo peor es que descubrimos la habilidad de la prota, que es copiar habilidades. De alguna forma. Así que, en el momento en el cual cobra por primera vez la habilidad del pavo, hace lo mismo, que es, le corta, mírate el boquete que le ha hecho con superpoder. No vuelve a pasar tampoco en la obra, en 10 capítulos, y la pava no ha parado de pelear. Pero sé que sus golpes ya no atraviesan las cosas, lo cual es ilógico. Vas a hipervelocidad. No hablo de velocidad, o sea, ¿te das cuenta de que para atravesar un cuerpo humano no requieres casi velocidad, ¿verdad? Somos carne, tío. Somos muy endebles. Posiblemente si me lanzas. Si me lanzas esto, ¿vale? Papel del culo ahí, ¿vale? ¡Ah! Suficiente velocidad, me atraviesas. A 5 minutos fuera esa mierda me mata si quieres. Me sale, se me sale en la cabeza. Y la tía acaba de mostrar su poder. Que sería un poder del prota, del pavo este. No se vuelve a mostrar. Hipernerfeada. O sea, en un capítulo, en el inicio, he visto al villano nerfeado de golpe y luego a la pava nerfeada. Y eso es el capítulo 1. Luego se acostumbra. Pero ¿por qué el capítulo 3? ¿Por qué? Al inicio la cagas. ¿Por qué? En el puto capítulo 1, tío. No tenéis ni idea de la cantidad de putas horas que hacen esto. No tenéis ni idea de la cantidad de capítulos 1 a 3 en los cuales el autor solo no tiene ni puta idea de lo que escribe hasta que dice, ah, ok, todo se está roto. Y los 3 capítulos primeros, que le follen. Cuando vosotros era lo más importante de la obra. Pero bueno, la tía acaba con él. ¿Cómo? ¿Cómo ha robado su poder? ¿Cómo ha hecho? No lo han explicado aún. Llevo 10 capítulos y no sé cómo funciona el poder de la tía, pero parece que puede almacenar poderes. Y usarlos como durante un rato. O sea, básicamente es Monoma de Boku no Hero, ¿vale?
con un poco de All for One. Aunque yo creo que es Monoma con Sharingan. Básicamente. Porque tampoco sé cómo, digamos, mantiene su poder. Sinceramente. Porque parece que tiene que ser golpeada, lo cual ya es una estupidez, ¿vale? Pero parece que tiene que ser golpeada. Con que sea golpeada, con el poder, sin morir, lo cual ya es un poco... come las pelotas, supongo. Pues nada, sobre puede copiar el poder. ¿Por qué? Porque pasará ahora otra vez. No. Pero bueno, acaba con el primero y ahora viene el pavo este que tiene el poder de los jetos, los entrenamientos, un par de héroes. Y empieza otra pelea, en la cual aparece un tío que está literalmente putamente loco, se llama Psychos, ¿no? Que le pide un uno contra uno sin camiseta, pero en realidad es un tramposo porque viene con otro que puede atravesar la pared. Aquí, como... ¿no? Y lo jodido aquí, otra vez la pelea es una estupidez, ¿vale? ¡La tía puede haber matado 50 veces! O sea, a ver si puedo hacer nada, ¿vale? Porque está en in-combat, ¿ok? Aquí, ¿vale? ¡Pum! ¡Vale, pum! Ya está muerto. Vale, ya está muerto. Ya está muerto el pavo. Es un tío normal sin hipervelocidad, por lo cual no puede reaccionar. No puede reaccionar. Vale. En el momento en el cual saca la escopeta para disparar, la tía ya ha llegado aquí. En el momento en el cual el tío hace... la tía ha llegado a esa distancia. ¡Pum! Está muerto. Pues no, porque de alguna forma ahora se mueve a hipervelocidad también el pavo y recambia. No tiene sentido. No tiene sentido. Esto es muy mal hecho. Esto es no saber hacer un puto poder. Y es el primer poder de tu puta protagonista. ¡LOL! Esto es no saber hacer un personaje roto. Y es de lo que más odio. Es lo que puto más odio. ¿Va a hacer un personaje roto? Bien, me gustan. Hazlo coherente. Hay muchísima... Escanor tiene lo del día. Saitama siempre llega tarde, aparte es tonto del culo. Yo qué sé. Este Dragon Ball Super Saiyan 3 tiene un límite de porque se caldea mucho. Haz correcto. Es que es... no, esta pava es gilipollas por el viento de atrás. Porque ya veas tú como coño el tío se mueve por velocidad aquí cuando está en Infighter. O como la tía le pega un cabezazo en vez de matarlo. Porque no quiere interrogarlo. Quiere matarlo, pero no lo mata. Y luego de un pavo que su poder es atravesar. Le pide por sorpresa y la tía es capaz de desmaramarlo, pero otra vez no lo mata. De repente la tía no lo mata, ha matado al pavo este, pero ya no mata a nadie. Es más, pierde el combate. Pierde el combate. Copia el poder del tío este que es atravesar objetos. Por lo cual la tía puede ir a hipervelocidad y atravesar objetos. No, pero así pierde el combate, aparecen los malos, revientan la cabeza al pavo que atraviesa objetos, la secuestran, ¿no? Y tenemos a la asociación de villanos. Tenemos a Shigaraki con las sombras, a Toga la loca, a Davi y a Twice. No es puta broma. Toga, Shigaraki y Twice. Perdón, Twice es este. Es Twice healer, Shigaraki con sombras, Davi con super fuerza y Toga no sé qué hace. Vemos una superhéroe que tiene una espada gigante que la invoca. Vemos que la tía se vuelve por la venganza porque uno se ha matado a su hermana. Y nos cuenta un poco del mundo. A nadie le importa. Psycho quiere intentar. Vemos que su poder puede ver la mente de la gente. El loco de mierda. La pava no lo mata. La pava sigue sin matar a nadie. De repente. Lo deja irse al tío este que le ha atacado por sorpresa. Deja su tienda. Se cuela en un guardia de policía para así hacerse ver como que es de los malos. A cambio se supone que le ha pedido el poder a las sombras, aunque no vemos si lo tiene. Y está peleando contra Wolverine... raro. Sí. Porque... o sea, yo voy a dar por hecho que la tía no mata a este cabrón ya. ¿Vale? No mata a este tío porque lo dice aquí, ¿no? Supongo que el tío no lo mata. No el boss de ahora, que podría tranquilamente... aquí al menos lo dice. Que no lo mata, pero no dice por qué. ¿No? ¿Vale? Dice aquí. Si tuviese la mente de poder hacerlo... podría haberlo matado ya una docena de veces, pero no puedo. ¿Por qué? No lo dice, pero voy a dar por hecho
¿No? Decker es porque quiere copiar su poder. Tiene lógica. No lo ha dicho. ¿Vale? Y entonces, todo lo que ha pasado técnicamente tiene coherencia. ¿No? Pues ahorita no mató a Psychos. Enseguida porque quería copiar su poder. Pero entonces, ¿por qué no mató al Viper cuando atacó y tenía su poder ya? ¿No? Pero bueno. No lo dice. Lo que pasa es que no lo dice. No sé nada de la pava. Solo que quiere venganza con los héroes porque alguien, que no sabemos quién, mató a su hermana. Joder, al menos The Boys tuvo la decencia de decirme que mataba, que el puto Superman mató a su mujer. Digo yo. 10 capítulos. No son pocos capítulos, ¿eh? No son pocos capítulos. Pero si ahora va a pelear con el pavo que tiene la mano sierra, cuchillo gigante, y ya se pone unos tonfas. ¡Oh, Dios! No. Unos tonfas. ¡Wow! Seguro que así ganas. No sé, me ha enfadado. Me ha enfadado porque ha hecho una cagada enorme el puto manga nada más empezar. Ya. En serio, ya. Que es literalmente un mensaje roto y no sabe usar el poder roto que tiene. Porque además ya es inganable casi, es la más fuerte de todos. Literalmente, lo dijo. Le dijeron que el poder que tiene es el más fuerte de todos. Pero de repente aparece el Shigaraki y dice que es más fuerte que ella. Y dice que también que habrá héroes más fuertes. Por lo cual, ¿por qué me dices al inicio de la puta obra que el Pikachu de mierda Flash es más fuerte que todos? ¡Joder! Un capítulo coherente, tío. Es que no puedo. ¡Ah! Oh, me ha cabreado. No es complicado. No lo hagas tan fuerte, joder. Aparte, ¿por qué la pava va primero por el más fuerte? ¿Qué puta lógica es esa? La pava acaba con el puto Flash sin poderes. ¡Es ilógico! Haz que tenga un repertorio interesante, como yo que sé, dureza, algo, que acaba con alguien que se supone que era un poder de mierda, pero que ya sabe usar mejor y entonces consigue el poder roto. ¡Coherencia, pido nada más! ¡Coherencia! ¡Coherencia!